está preparando lanzar un asalto contra el continente de los Daeron. Orgrim Doomhammer, jefe de guerra de las hordas orcas y gobernante del clan Blackrock, te ha ordenado establecer un pequeño puesto fronterizo en las costas del sur de los Daeron. Para asegurar la región de Zuldar, tal y como Doomhammer exige, tendrás que construir unos barracones y varias granjas para alimentar a tus tropas. Tu éxito podrá ayudarnos a determinar el alcance de las patéticas defensas humanas y qué resistencia pueden ofrecer contra nuestras fuerzas. A tus órdenes, amo. Lockdown. Ha ha ha. Sadu. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Claro! ¡Lotta! ¿Eh? ¡Lotta! ¡Trabajo terminado! Nuestros espías informan que una banda de soldados humanos han capturado una partida de guerrilleros dirigida por el comandante Troll, Zul'jin, y han sido conducidos a una prisión secreta cerca de la ciudad de Hillsbrad. Viendo una oportunidad de que los cautivos contraigan una deuda con la Horda, Doomhammer te envía para rescatar a Zul'jin y sus trolls y llevarles a su propio campamento situado no lejos de allí. El jefe de guerra cree que esta incursión por sorpresa sobre la prisión sembrará el terror en los corazones de aquellos que podrían atreverse a resistir a la Horda. Lotta. Con
como preparación del golpe final contra Hillsborough, el jefe de guerra te ordena comenzar la construcción de las instalaciones necesarias para albergar la armada orca cerca de la región de South Shore. Thulin y sus trolls, deseosos de vengarse de los humanos que les apresaron, han consentido en ayudar a la horda suministrando lanzadores de hachas y destructores que te ayudarán en la defensa de la operación South Shore. Se debe levantar unos astilleros para construir nuestros jinetes de las olas y necesitarás cuanto puedas obtener del líquido negro conocido como aceite para construir tu flota. Nuestro asalto a Hillsborough no puede comenzar hasta que tu misión haya finalizado con éxito. Ahora que la armada está bien nutrida con la preciosa sustancia negra que tus buques cisterna han amasado, Dunhammer siente que ha llegado la hora de dar un espantoso ejemplo con Hillsborough. Con la ayuda de las nuevas fundiciones que te permitirán construir naves más avanzadas, podrás construir transportes que lleven tus fuerzas a través del canal hasta el patético asentamiento humano. Todos los que se opongan a la horda deben aprender una dura lección. ¡No dejes a nadie con vida! ¡Sí, marinero! ¡Cantaría! Hillsborough ha sido diezmada, y por todos los reinos humanos corren como fuego salvaje los rumores de un inminente final. El jefe de guerra Dunhammer está complacido con tu éxito, y te ha considerado merecedor de una tarea aún más difícil. Han surgido problemas en las tierras enanas de Kaer'Morhen. Una fuerza de asalto de guerreros de Stormguard asedia Dunmor, un asentamiento vital para las tropas de la Horda. Debes reconquistar Dunmor y llevar después tus fuerzas contra Tol Barad, la cercana isla ciudadela de Stromgarth. Dunhammer te ha enviado noticias de que el ogro mago Cho'Gall, jefe del clan Twilight Hammer, está inspeccionando personalmente la refinería de Grim Batol. Cho'Gall y su convoy viajarán a través de los páramos de Kaer'Morhen y se espera una emboscada de los guerreros de Stromgarth. El jefe de guerra espera que escoltes a Cho'Gall y sus criaturas a través de esta región. Si él muere, lo pagarás con tu vida. Y
¿Qué quieres hacer? Tú mandas. Chogal informa que las refinerías de Kazmodan se mantienen bien y cumplen sus cuotas. Ahora la Horda tendrá aceite más que suficiente para sostener una fiera campaña en las lejanas tierras del norte. Solo los problemáticos defensores humanos de Stromgarth se interponen entre la Horda y su próxima victoria. La flota humana ha capturado a un grupo de nuestros transportes justo al sur de Stromgarth. Recaptura estos veleros y arrasa después su capital. Me has llamado, Andas. Sí, amo. ¡Nos están atacando! ¿A quién tengo que matar? Sí, amo. Tú eres el capitán. Tú eres el capitán. ¡Nos están atacando! ¡A toda vela! Han sido asignadas a un área que cubre la frontera sur del reino elfo de Quel'Thalas. Gul'dan esperando sembrar las semillas del caos entre los aliados elfos y humanos, ha localizado un misterioso artefacto elfo cerca del fuerte de Caer Darrow. Esta inmensa piedra rúnica monolítica está guardada por un castillo humano, ubicado en la pequeña isla que hay en el centro del lago Darrowmer. Debes aniquilar las fuerzas que guardan esta reliquia y conseguir el control de la piedra rúnica para la Horda. De la piedra rúnica élfica, Gul'dan ha conseguido pervertir el poder que contiene para mutar a toda una legión de sus leales e implacables ogros en administradores de la magia arcana. Junto con esta transformación, los ogros mago han recibido mortales conjuros y una cruel malicia que rivaliza con la del propio Gul'dan. Podrás emplear a los ogros mago en la creación y defensa de una fortaleza en la boca de la bahía de Tyr, interrumpiendo las rutas de suministro humanas a Quel'Thalas.
Es el capitán. ¡Basta! Stratholme, la fuente principal de aceite para la Alianza en el norte, se prepara para enviar masivas cantidades de aceite hacia los reinos occidentales de Lord Daeron. Debes sabotear sus refinerías y plataformas para detener este envío. Una vez destruida la capacidad de Stratholme para reunir y procesar aceite, procede a exterminar cualquier resistencia que ofrezca la Alianza. ¡Soda! ¡Estamos esperando! ¡Sí! ¡De acuerdo! Destrucción de Stratholme, la ruta de suministro de la Alianza hacia Quel'Thalas han desaparecido. Solo queda un puñado de defensores humanos y elfos para salvaguardar el antiguo reino elfo del salvaje ataque de la Horda. El dominio encantado de los elfos ha inspirado a Gul'dan para liberar a su creación más perversa, los Caballeros de la Muerte. Formados a partir de los cadáveres de los caballeros caídos de Azeroth, estos antaño orgullosos defensores de la humanidad sirven ahora a la Horda en un eterno estado de blasfema no muerte, conjurando oscuros hechizos de horror necromántico contra sus aterrados enemigos. Estos Caballeros de la Muerte solo buscan lanzar su ira contra cualquiera lo bastante necio como para interponerse en su camino. ¡Nos están atacando! Las tierras del norte han caído, y ahora solo las regiones occidentales de Lord Daeron se yerguen desafiantes ante la supremacía definitiva de la Horda. Mientras los clanes orcos preparan su masiva campaña final contra la debilitada Alianza, el jefe de guerra te encomienda una terrible tarea.
Gul'dan y su clan Stormreaver han traicionado a la Horda, obligando al clan de Twilight Hammer a levantar anclas en busca de una antigua tumba que se dice está enterrada entre las olas. Un infiltrado a las órdenes de Doomhammer informa que Gul'dan ha elevado islas volcánicas del lecho del océano, abriendo con ello una cámara oculta. Aunque se desconoce lo que el gran hechicero ha liberado de esta tumba, el jefe de guerra te ha enviado las siguientes órdenes. Destruye a los clanes renegados y vuelve con la cabeza de Gul'dan. Se acerca a medida que las hordas orcas se preparan para cruzar este dominio como una peste y capturan la capital del Hordaeron. Vigilante sobre las llanuras como el brazo ejecutor del mismo crepúsculo, se encuentra la ciudadela violeta de Dalaran. La ciudadela, que sirve como refugio y santuario a los magos del Hordaeron, es la última barrera entre los orcos y la subyugación de la humanidad. Baluarte de los poderes mágicos combinados de todos los magos de la Alianza, este lugar debe caer para que la Horda conquiste el Hordaeron. Afortunadamente, Orgrim Doomhammer ha reservado su mejor arma, lista para ser lanzada sobre la ignorante Alianza en este preciso momento. Los dragones. Parapetos de alabastro de la capital del Hordaeron aparecen ante ti en la distancia. Los orgullosos y desafiantes ejércitos de la Alianza se alzan resueltos ante sus últimos momentos de horror. Los agudos clarines llaman al combate y al cumplimiento de nuestro destino. Las mareas de la oscuridad están a punto. ¿Llamado? Sí. ¿Qué? ¿Qué?
guards. Fuegos de la victoria arden altos en el cielo del crepúsculo, cubriendo la ruinosa capital de Lord Aeron. Tu éxito ha llevado a Orgrim Doomhammer, jefe de guerra de las hordas orcas, a ascenderte al rango de señor de la guerra, otorgándote por tanto el poder y gobierno sobre tu propio clan. La alianza ha sido por fin aplastada, y los supervivientes ajusticiados e incinerados como dictan los rituales. Al fin, Azeroth y todas sus tierras pertenecen a la tormentosa fuerza, conocida por todos aquellos lo bastante estúpidos como para interponerse en su camino como la Horda.